Hoy vamos a probar juegos de PlayStation 2 a su máxima resolución en la Steam Deck. ¿Realmente será tan buena? Vamos a verlo. Pues qué onda mis hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En mis manos el día de hoy traigo la famosa Steam Deck porque vamos a estar probando juegos de PlayStation 2. ¿Qué tal van a funcionar estos videojuegos en la Steam Deck? No lo sé, tengo muchas dudas, lo vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, les muestro que esta aplicación, bueno, al parecer ya viene para Linux, entonces yo tan solo la tuve que instalar y a través de un programa que ustedes me dijeron que lo instalara, que estaba muy padre, se llama Deki, es justamente el que están viendo por ahí. Es como si fuera una extensión que te mete ajustes extras para poder poner carátulas personalizadas. Tú instalas Deki y después instalas este que está aquí en la parte de abajo que se llama Steam Grid y te permite meter carátulas personalizadas como las que ya tengo por pantalla. Por ejemplo, Epic Games, que se ven ahí los juegos de Epic, o por ejemplo el RPCSS3, que este lo tenemos pendiente para un próximo video, cómo corre juegos de Play 3. Pronto lo vamos a ver, así que suscríbete al canal para no perderte de nada. Y como no, PCSX2, que es el emulador por excelencia de PlayStation 2. Vamos a ver qué tal funcionan los videojuegos de PCSX2, que es corriéndolo nativamente a través del emulador de Linux, porque sí, efectivamente este emulador viene para Windows, viene para Linux y demás. En esta ocasión les voy a mostrar rápidamente que hice una pequeña configuración de controles para poder navegar entre el menú y de esta manera pues tener todo directamente desde el menú de Steam Deck, ¿ok? Y no tener que recurrir al escritorio, que seguramente si tú tienes un Steam Deck, regularmente suelen hacer esto las personas, corren los emuladores a través del escritorio y se puede, pero también los puedes correr a través del sistema propiamente de Steam Deck Gaming, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo simplemente le configuré que R4 lo tengo para clic izquierdo del mouse y que L4 lo tengo para clic derecho del mouse, que ya saben que son los botones que se encuentran por acá en la parte de abajo. Acá está L4 y R4. Entonces, de esta manera tenemos un control más bonito en todo el tema de poder movernos. Y bueno, hay un apartado ahí mismo donde estaba que te permite poder configurar el mouse a este pequeño panel para de esta manera poder moverte mejor. Entonces yo presiono el botón de atrás y ya puedo navegar entre todos mis juegos de PlayStation 2. Así que rápidamente vamos a probar alguno pues para ver qué tal funciona. Y bueno, lo abro y ahorita regresamos en breve. Muy bien mis hermanos, ya me cargó. Vamos primero que nada con Ben 10 porque ya saben que es uno de mis videojuegos favoritos de toda mi infancia. Y bueno, lo estoy corriendo en 2x de resolución, se ve bastante bien. El videojuego corre sin ningún tipo de inconvenientes y creo que sí es bastante disfrutable. Simplemente quería que lo vieran. Voy a jugar un poquito para mostrarles que realmente les voy a dar un gran spoiler, y es que la potencia del Steam Deck es bastante para poder jugar este tipo de videojuegos. No necesitas una consola más potente que esta para poder jugar PlayStation 2 de lujo, pero igualmente se los voy a mostrar para que quede en prueba, para que quede en video, que sí, efectivamente puedes estar jugándolos sin ningún tipo de inconvenientes y se ve de lujo. Incluso aquí voy a sacar mi mouse. Si yo doy clic por aquí, si nos vamos directamente a ajustes, le voy a dar donde dice creo que es propiedades del juego, gráficos, justamente por aquí. Entonces vamos a checar para que vean que no les miento. Nos vamos a rendering y aquí tenemos 2.25x. de hecho no lo tenía en 2x, era 2.25. lo vamos a poner en 1080, que ya es un poco alto para serle sincero, porque no necesitas más a fin de cuentas. Ahí está, miren, ya se puso en 1080. Ya yo creo que a 720p está más que bien. Más que nada porque, bueno, la pantalla no te reproduce 1080, entonces es innecesario traerlo a tanta resolución. Pero ahí lo están viendo, se ve muy bien. Que por cierto, tengo una duda. ¿Quieren que les traiga los videos de prueba de emuladores así como lo estoy trayendo en esta ocasión? ¿O quieren que conecte la Steam Deck a la capturadora para que de esta manera ustedes lo vean pues con más calidad? Déjenme en los comentarios, que de verdad necesito conocer esa opinión suya para ver, pues sí, valga la redundancia, ¿qué opinan, no? Entonces, pues nada, Ben 10 pasa la prueba incluso a 3x de resolución, que viene a ser un 1080p nativo. Así que ahí está, disfrutable al 100. Así que vámonos a un siguiente videojuego de PlayStation 2. Y bueno, mis hermanitos, ya estamos en Crash Bandicoot Warped, si no me equivoco. Es otro juegazo de... Ay, qué tonto, abrí la caja sin todavía que se pusiese. Creo que puse el emulador a 3x en el anterior juego y quiero checar a ver si se va a mantener esta resolución, porque creo que está bastante bien para el video que se mantenga a 3x.
porque, bueno, al parecer la Steam Deck no está pujando en lo absoluto. Yo lo iba a probar todos en 2X de resolución, pero al parecer en 3X, efectivamente, no le está costando absolutamente nada. Entonces, pues sí, los voy a estar probando a 3X, a ver qué rollo, aunque suene en un medio no por gráfico. Pero bueno, vamos a verlos por aquí, qué tal funcionan estos videojuegos. Voy a saltar por aquí, ay, espérenme, que hasta me estoy haciendo yo bolas con la cámara. Y, a ver, lo tenemos por aquí. Quiero decir que en cuanto a latencia, pues se siente igual que una consola PlayStation 2. Realmente no es tanta la latencia. Y es disfrutable el videojuego, obviamente. Porque pues es jugarlo tal cual, como una Play 2, pero con más resolución. Entonces, eso es realmente, realmente disfrutable. Voy a agarrar esta cosa de por aquí. Ahí lo tronamos. Y vamos a comenzar a movernos para acá. Obviamente estoy jugando muy al acecho, voy a perder muchas manzanas, pero es más que nada para mostrarles a ustedes cómo es que funciona propiamente el videojuego. Aquí tenemos el cristal, es que vean qué bien se ve. Voy a intentar hacer un zoom a ver si la cámara me deja, es que ya es muy cerca, ya no quiere enfocar. Entonces, pues ahí está, se ve bastante, bastante bien. Estoy viendo que el contorno de Crash tiene ahí un pequeño bug que se ve como los píxeles, pero bueno, esto nomás, al parecer nomás pasa en Crash. Pero bueno, vamos a continuar. Y aquí tenemos otra cajita de estas. Vamos, tronado. Este videojuego era un videojuego, les cuento, que yo siempre quise jugar, pero que la PlayStation 2 que yo tenía, desgraciadamente, este videojuego estaba rayado. Yo compré, bueno, me compraron mis papás en su momento, o creo que me enviaron mis tíos de Estados Unidos, no recuerdo. ¿Esto qué onda? A ver, ¿me hace daño? Ah, me teletransporta. Sí, es que les digo, no lo jugué porque en su momento la PlayStation 2 que yo tenía me la trajeron de Estados Unidos. Entonces venía con varios videojuegos, pero este en específico venía rayado. Entonces yo recuerdo que por mucho que yo intentaba jugarlo, pues no se podía, ¿sabes? Porque simplemente pues estaba jodido. Y aquí, bueno, creo que este es el boss. Entonces pues ahí está. Pero bueno, en cuanto a Crash Bandicoot, creo que está bastante bien. Funciona perfecto. Ese pequeño bug raro que ahorita me dio en el nivel, fíjense que aquí ya, creo que ya ni me lo está dando. No, miren, aquí ya se ve bien el Crash. Entonces, sí, yo creo que era un bug propiamente del nivel. Pero pues ahí está, mis hermanos. Vámonos a otro videojuego más para ver qué tal funciona aquí en esta consolita. Y bueno, mis hermanitos, como no puede ser de otra forma, de otra manera, tenemos el Budokai Tenkaichi 4 en la nueva beta 13 que acaban de sacar hace unos cuantos... Creo que ya pasó como un mesecito de que salió esta nueva beta. Y vamos a probarla en el Steam Deck o en la Steam Deck. No sé si es femenino o masculino. Pero bueno, vamos ya directamente a ver qué rollo. Acabo de agarrar a Cell Max, que está potentoso en cuanto a poder. Y obviamente tenemos a Gohan pequeñito, porque el grande no me lo encontré. Creo que necesitas desbloquearlo, entonces pues sí, efectivamente no lo pudimos. Pero bueno, voy a... Ojo, a ver. Vamos ya directamente. Oiga, no recuerdo a Cell Max con esa cosa atrás en la cola. ¿Sí la tenía? Como que cuando vi la película no recuerdo eso, pero sabe. Lo que sí es que es muy potentoso este carnal. Y bueno, en cuanto a rendimiento, desgraciadamente este videojuego, yo ya les había contado en anteriores videos que funciona muy raro. O sea, es un rendimiento extraño en el sentido de que se supone que es un videojuego que está a 60 cuadros por segundo, pero no se sienta a 60 cuadros por segundo. Y ya checando pruebas de rendimiento, sí está como entre 30 y 40 cuadros, es como yo lo siento. Y es muy extraño porque no se siente a 30, porque obviamente los 30 cuadros son muy perceptibles, y más en videojuegos tan rápidos como este... como este Dragon Ball, pero tampoco se siente a 60, porque hay algunas animaciones que sí las siento un poquito lentas. Entonces, bueno, la ventaja de esto es que no son 30 clavados, pero tampoco son 60, que son tan altos. Entonces, está bien. Para lo que te ofrece el videojuego, creo que está bastante, bastante bien. Va a ser uno de los poderes más poderosos de Cell Max, para ver qué tal rinde esta cosa. Pero de momento... Fíjense que me estaba golpeando y aún así Cell Max ni sentía cosquillitas, ¿sabes? Pero bueno, les digo, voy a hacer el poder más grande para despedir este videojuego. Y está enormemente enorme. No le atiné, desgraciadamente, porque así soy yo. Pero bueno, Budokai Tenkaichi 3 pasa la prueba sin ningún tipo de convenientes. Y a 3X de resolución, que viene a ser 1080p. Así que vámonos con el último videojuego, que es uno de los más interesantes que vamos a probar el día de hoy. Así que no se despeguen de la pantalla,
porque volvemos con el fabuloso God of War. Muy bien, mis hermanos, ya tenemos aquí el fabuloso God of War. Este es el videojuego definitivo. Si puede con este, puede con todos. Creo que ya lo sabemos, porque sí, efectivamente, God of War es un juego muy demandante. Y sí, a 3x de resolución, y no les voy a mentir, les voy a dar aquí en ajustes y nos vamos a ir a gráficos para corroborarlo ya mismo. Le costó abrir ahí los gráficos, va a tope. 3x de resolución, 1080p. Vamos a ver qué tal funciona esto. Le doy doble clic, quito el mouse para que no les dé toque visual. Y aquí está funcionando de manera excelente. ¡Ay, este brother! Y bueno, ya saben que últimamente ya todos mis videos están a 60 cuadros por segundo para que ustedes puedan analizar a la perfección la calidad tanto de rendimiento como gráfica de este tipo de videojuegos que voy a traer al canal. Así que está bastante... Ay Dios, voy a abrir el azul porque no tengo ya lo que van a ser las cositas azules, orbes o como quieran llamar. Y aquí nos dice que para trepar pulsemos bla 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 bla. Por Dios, tenemos años jugando God of War. ¿A nosotros qué nos vas a estar contando, carnal? Pero bueno, vamos a salir ya un poquito aquí al exterior para ver si, quizá porque estábamos en un lugar cerrado, pues iba rápido. Pero aquí en el exterior las cosas cambian. Activen esos 60 cuadros por segundo para que vean que está funcionando de manera maravillosa. Ojo, ahí me acaba de joder. Uy. Fíjense, ahí tuvo una lentitud bastante, bastante buena. Pero creo que esto es por tema... de que hubo, no sé, algún efecto por pantalla que lo cargó así bastante. Pero es que sí, efectivamente, este videojuego sí consume, ¿eh? Yo recuerdo que cuando yo lo quería emular en mi computadora, aguas, por ejemplo, ahí cada vez que tenemos golpes de ese estilo se pone algo lento. Entonces este videojuego yo lo recomendaría que, ojo, ahí tenemos otra lentitud, que incluso vamos a probarlo ya mismo, ya que estamos aquí por pantalla. Le voy a dar por aquí, le voy a dar en ajustes, le voy a dar en gráficos, a ver si pudiésemos aminorar esos problemas en 2x de resolución. Le voy a dar en cerrar, ponemos grande y vamos a ver si ya con... Sí, miren, ya una vez poniéndolo a 2x de resolución, el videojuego funciona bastante bien. Me voy a dejar golpear otra vez, ahí está. Creo que es cuando da el golpetazo en el suelo, a ver. Bueno, es que aquí... Pero da el golpetazo en el suelo, carnal, da el golpetazo en el suelo. No me vayas a quedar mal. Ahí. No, miren, parece que se solucionó. Ya estoy sintiendo los a 60 cuadros por segundo perfectos. Entonces, sí, mi querido amigo, sí se puede jugar PlayStation 2 sin ningún tipo de inconveniente. Ahí está, en la Steam Deck, y no vas a tener lagazos al menos que lo configures bien. En este caso, 3x de resolución ya era bastante para God of War, así que pues, un 2x de resolución te va a venir bastante, bastante bien. No lo vas a sentir, de hecho, porque la pantalla es muy pequeña y la resolución tampoco es tan grande, la del Steam Deck. Entonces está de maravilla. Vean que ahí tenemos ya listo para hacer el Quick Time Event. Incluso lo vamos a hacer ya para terminar este video. Así que pues nada, una vez que terminamos esto, simplemente les pido de favor que si les gustó este video lo compartan, y sobre todo dejen un like y se suscriban al canal para pues yo seguir probando más consolas en la Steam Deck, porque todavía faltan unas cuantas y yo estoy muy muy emocionado por probarlas toditas de toditas. La próxima que tengo planeada es la PlayStation 3, porque esa sí es demandante. PlayStation 2 como sea, incluso la podemos jugar a mejor resolución que la consola nativa, pero PlayStation 3 de verdad que le va a costar. Así que no se vayan a perder ese nuevo video que voy a estar subiendo próximamente. Y ya, aquí despido todo. Gracias por haber visto un video más en mi canal y nos vemos en una próxima ocasión. Yo me quedo aquí un rato jugando porque este carnal no se va a salir con la suya, se los aseguro. Cuídense mucho, un besote, un abrazo. Adiós.